¿Qué tal? Muy buenos días. This segment is in Spanish. For everybody that is watching, this segment is in Spanish. I will do one in English as we finish the year. I will do one in English later on this afternoon. Pero este segmento es en español. This segment is in Spanish for everybody that is watching. Buenos días. Saludos, saludos, muy buenos días. Compartan, compartan para que tengamos más visualizaciones y podamos dar las noticias mañaneras y nuestras opiniones acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Buenos días, buenos días, buenos días, Lori Feria. Buenos días, Sherry Montgomery Anderson. Muy buenos días. This segment is in Spanish. I will do one in English later on this afternoon as we are going to say goodbye to 2018 and welcome into 2020. Buenos días, este segmento es en español. Este segmento es en español. Buenos días, buenos días, Cherie Bohem. Buenos días. Muy buenos días para ti. Compartan, compartan para que tengamos más visualizaciones. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Oscar Blue para el programa de Boro Network News y America's Voice. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, voy a dar un aviso muy importante para toda la gente. Muchas cosas van a cambiar entrando el 2020 para nuestras plataformas. Vamos a estar activos en Twitter, vamos a estar activos en YouTube y vamos a estar activos en Instagram ya también, en todas las plataformas. De igual manera, mi compañero Antonio Agüero va a estar activo en Twitter, a la misma forma en Instagram, a la misma forma en Parler, a la misma forma en YouTube, y también, señores, va a estar activo, por supuesto, en su plataforma la más fuerte, que es de Facebook, que ya casi está o ya está en 90,000 seguidores. Felicidades a mi compañero Antonio Agüero, señores. Muy buenos días, saludos a todos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes, en este lunes, como que viernes, ya quiero que me paguen. En este lunes, inicio de semana. Ay, perrito. Ay, me ando llevando un perro. Ay, un poquito, esos perros que no saben cruzar bien la calle. En este lunes, inicio de semana, muy buenos días para todos, saludos, un abrazo. 30 de diciembre, señores, 30 de diciembre, un día más y se acaba el año. Tantas cosas que hay que contar. Voy a hacer un video mañana en español de todo lo que pasamos y todo lo que fue el 31, darle las gracias a todos por un año tan productivo de trabajo y también dar las gracias también al público americano de todo el apoyo también tan fuerte y explicar también lo que sucedió en este año, ¿no? Dar un flashback a todo lo que hicimos. Buenísimos días para todos, señores. Qué tema tan más vergonzoso, ¿no? Qué tema tan más vergonzoso voy a tocar, en el que el expresidente Quiroga, que muchos AMLovers y muchos AMLO esclavos van a decir que el expresidente Quiroga tiene mucha cola que le pisen y que la jodida. El expresidente Quiroga de Bolivia hizo unas declaraciones muy fuertes, y esto ya es nota de hace unos días, pero no había tenido la oportunidad de venir a hablar con ustedes, y hizo una nota hace unos días, saliendo al público, y parece que fue televisión mainstream media, televisión nacional, dando la opinión de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente Quiroga expresó básicamente que Andrés Manuel López Obrador es un cobarde por estar, pues, de alguna manera
influyendo en las decisiones de Bolivia y también denigrando a la presidenta Jeanine, la interina de Bolivia. Sus declaraciones fueron: eres un cobarde matoncito, eres un títere de los líderes supremos, y aparte eres un títere de Estados Unidos y de Trump. Eso fue lo que dijo el expresidente Quiroga. Y pues básicamente la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, una respuesta bastante estúpida, da la respuesta que dice: no hay que ponerle atención, es un nadie, nunca fue nadie, ¿no? Así, vaya, qué manera de nuestro presidente responder. Pero pues ese Andrés Manuel López Obrador, ¿qué podemos esperar? Sí, sí lo es, sí, tiene razón, señor Quiroga. Sí, el presidente es un cobarde, es un verdadero cobarde, no atiende a su gente primero. Y como decimos nosotros los mexicanos, la ropa sucia se lava en casa. Nunca la ha atendido desde que entró. Y tiene más de 32 mil asesinatos en su primer año, en el sexenio más violento, en el primer año de un presidente, el año más violento de inicio de cualquier presidente en la historia de nuestro país. Expresidente Quiroga no se está retractando de las declaraciones que hizo. Sin embargo, se han hecho virales y se han hecho ya hashtags matoncito, hashtags cobardes, pues llamando al presidente de esa manera, ¿no? Muchas de las cosas se reúnen, ¿no? Estaba viendo un video que me dio muchísimo coraje ayer, pero muchísimo coraje. Es un video ya viejo de las feminazis destrozando las instalaciones del UNAM, destrozando el departamento de ingeniería, el de medicina, el de filosofía. Y por ahí en el de filosofía o el de ingeniería separaron los estudiantes y dijeron: basta, ¿no? Basta ya sus desmantes, basta ya sus desmanes, a sus desastres, basta ya todo el cochinero que están haciendo aquí en la escuela. Y este tipo de protestas para Andrés Manuel López Obrador y para todos los demás presidentes es el de libertad de expresión, no es un cochinero lo que hacen estas feminazis, es una porquería, la verdad. Destrozar en forma de protesta, de inconformidad, de que atención, por el amor de Dios, en serio, qué asco, la verdad, y qué coraje, es un verdadero coraje ver cómo destrozan las facultades de derecho, la facultad de ingeniería, la facultad de medicina, y causando pues daños monetarios muy altos, ¿no? Es increíble. Y todo esto, ¿no? Agregándole todo lo que ha sucedido en el año, el nivel de delincuencia y de violencia, eso es lo más fuerte, de inseguridad, más de 32 mil asesinatos, la inflación de migrantes en el país, y la causa económica que nos ha afectado a todos, y también el cero incremento económico, entre muchos más temas que Andrés Manuel López Obrador, y para todos los AMLovers, todavía sigue siendo, ¿no? Ayer un comentario, hizo un poll ahí, medio, hizo una encuesta media chistosa, ¿no? Puse, y el premio para el socialista inepto, incompetente del año es para, y puse la foto de Andrés Manuel López Obrador y puse en contra de Marcelo Ebrard, y sale un AMLover ahí en mi página diciendo: tu página, ¿no? O sea, fíjate que no ven, la verdad, los tiro nomás salen cuando uno les tira la derecha en la cara, ¿no? Cuando uno les tira la derecha en la cara, salen y se defienden. Pero cuando están viendo las estadísticas, lo que está sucediendo en el país, no quieren salir a decir absolutamente nada. Y se esconden. Y es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo en el país. Estamos regalando millones de dólares a Centroamérica. Nuestro país todavía tiene 60 millones de pobres, yo creo que hasta aún más. Más de 75 mil empleos se perdieron. Vamos a dar todas estas estadísticas en lo que viene siendo mañana, al final del año, todo lo que ha pasado con Andrés Manuel López Obrador en su primer año. Veremos qué vergüenza pasa en el segundo año. En el primer año de gobierno, esto es lo que ha sucedido. Y van a decir: ¿por qué? Las mismas excusas de los AMLovers. ¿Por qué nunca dijiste nada cuando estaba Andrés Manuel?
querían, eres un vendido, vende patrias y demás, ¿no? O sea, ya la sabemos todo lo que van a decir. Y definitivamente, pues es una verdadera pena que otros expresidentes de otros países, porque son países pequeños, Andrés Manuel no les pone atención, pero porque son países pequeños, no les pone interés a sus opiniones, pero es una verdadera pena, la verdad, una verdadera vergüenza que otro expresidente de Bolivia le esté llamando cobarde, ¿no? O sea, ya imagínate, para que un expresidente salga en la televisión o en un video, lo que le quieran llamar, y diga, ¿sabes qué? Yo le voy a llamar cobarde, matoncito, títere, enfrente de todos. Imagínate el hartazgo de este hombre, ¿no? El coraje que le ha de tener al presidente de México. Imagínense nada más. Es una verdadera vergüenza, en serio. Es una vergüenza. Y no, señores. Pues sí, vivo en México. Soy orgullosamente mexicano. Nací en Tijuana, Baja California. Tengo muchísimos años viviendo en Tijuana, Baja California. Es donde yo nací, es donde yo me crié. Soy 100% mexicano, pero ese no es mi presidente, señores. Por más que me lo quieran encargar, él nomás está puesto ahí y fue puesto ahí por la gente que creyó en él, que creyó en él, que iba a cambiar el país, y ha sido una total vergüenza para todos nosotros, la verdad. Es una vergüenza no solamente nacional, sino internacional, la verdad. Ese canijo no es mi presidente, sí está ahí, sí tiene el título, pero cuando me lo dicen a mí, ese canijo no es mi presidente. Es una verdadera vergüenza. Señores, muy buenos días. Otra caravana se avecina. El día 15 de enero se especula que sale una caravana de San Pedro Sula en Honduras. Se especula que va a salir una caravana en San Pedro Sula en Honduras. Tenemos un... la última caravana que fue desmantelada fue en Tapachula. Quiso salir de Tapachula sin el permiso de las visas de tránsito hacia la frontera de Tijuana, Baja California, que era para donde iban dirigidos, ¿no? Supuestamente ya se van desmantelando en cuanto llegan a ver que en el paso está bien fácil, en el Juárez está bien fácil cruzar, cuando ven que por el desierto en Sonora está fácil cruzar, entonces ya llegan bien pocos a Tijuana. Pero, señores, definitivamente esto ya es un aviso, y es lo más agravante de todo esto es que el gobierno de Honduras no ha podido controlar los filtros de seguridad para que estas caravanas se detengan y no sigan sucediendo, ¿no? Televisión nacional, televisión local, redes sociales, que es lo más fuerte, redes sociales han sido, y programas de radio han sido colaboradores para decir, ¿saben qué? Vamos organizando otra mendiga caravana, ¿no? Y el día 15 de enero sale otra caravana, señores, poniendo en riesgo a niños, a mujeres y demás, otra vez haciéndolos pasar por por sin número de países. Y Honduras ya es declarado un tercer país seguro, así es que no solamente viene gente de Honduras, sino viene gente de todo el mundo que ha querido migrar y tiene que pasar por el país de Honduras. También Guatemala es un tercer país seguro. La gente de Guatemala, yo estuve ahí en el momento en el que estuvieron protestando 400 campesinos entre ciudadanos y bloquearon la calle. No quieren ser un tercer país seguro Guatemala, pero quieren migrar. Esa es la política, ¿no? Y quieren que el gobierno de los Estados Unidos los esté saqueando en sus recursos naturales, los paren de estar saqueando en sus recursos naturales. Y ellos dicen, si nosotros aquí sacamos y exportamos, importamos producto, entonces Estados Unidos nos tiene que aceptar también. Esa es la ideología de los guatemaltecos. Entonces, en ese caso, señores, sí es confirmado ya por varios medios de comunicación, hay una caravana que se aproxima el día 15 de enero para llegar hacia México, pues ya hacia el transcurso del viaje. Llegan ahí el día 20 y tantos de enero a Tapachula, y de ahí del 20 y tantos hacia arriba ya pues ya se van distribuyendo a las diferentes partes de la ciudad. Señores,
Tijuana, Baja California, tiene un albergue que apenas acaba de abrir, con capacidad para 3,000 migrantes a 5,000. Es un albergue federal que fue abierto y fue pues básicamente por varias organizaciones, organizaciones de Estados Unidos, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, que trabaja con las Naciones Unidas, y varios albergues, ¿no? Entre ellos el gobierno federal, cooperaron para que esta bodega, que ya les llevé a todos ustedes la transmisión, esta bodega gigante que caben más de 3,000 migrantes a 5,000, con departamentos de educación, departamentos de abogados, departamentos de todo tipo hay ahí para ayudar a los migrantes. Señores, esto ya está abierto aquí en Tijuana, Baja California. Por lo tanto, por ende, aquellos migrantes que vengan en la caravana, pues básicamente ese albergue va a estar abierto para ellos. Entonces, señores, se avecina una caravana el día 15 de enero. Ya es una realidad, otra más, para iniciar el 2020 con fuerza y con voluntad. Se avecina una caravana el día 15 de enero para nuestro país. Nosotros, yo, su servidor, estoy en contra de las caravanas y les voy a decir por qué. Hay un enorme tráfico de niños, hay un enorme tráfico de humanos, hay tráfico de drogas, hay tráfico de órganos, hay trata de blancas. Bueno, es un desastre. Las caravanas no respetan el Pacto Mundial de Migración, que es entrar de forma legal, ordenada y pacífica. No respetan los términos. Las caravanas han sido violentas, por más que me lo quieran decir que no lo han sido, sí lo han sido. Si no les dan tránsito y si no les dan la visa de tránsito, pues empiezan a hacer protestas, manifestaciones y demás. Entonces, por ende, señores, las caravanas no funcionan. En mi manera de ver, en mi manera de hacer las cosas, en lo que se refiere a comunicarles a ustedes, para mí las caravanas no funcionan, señores, no funcionan. En cualquier parte que se para una caravana hay violencia, no hay orden, hay actos ilícitos, hay mucha delincuencia y, señores, pues no funcionan, para mí no funcionan. Una migración ordenada sí funcionaría. Esta manera de las Naciones Unidas de poner en riesgo las vidas de migrantes a través de países que no son seguros, señores, como México, es el tercer país más inseguro del mundo, donde hay más de 32,000 asesinatos en el primer año. Somos el número 2 en cultivo de amapola a nivel mundial. Tenemos 5 ciudades en el top 5 por violencia y delincuencias, 4 en el top 5, 5 en el top 10 y 15 en el top 50 por violencia y delincuencia en el mundo. Tijuana, Baja California, sigue siendo la ciudad más violenta del mundo. Tenemos a Juárez, que es la quinta ciudad más violenta del mundo. Acapulco está en el número 4 y Guerrero está en el número, creo que es 3. Entonces, señores, ¿cómo se te ocurre declarar a México un tercer país seguro, donde hay más de 3,000 asesinatos a mujeres, donde vienen muchas mujeres y niños, y somos el número 3 en tráfico de niños y somos el número 3 en asesinatos a mujeres en Latinoamérica? Somos el número 2 de asesinatos a mujeres, subimos del 3 al 2 en el primer año de Andrés Manuel López Obrador, con más de 3,000 asesinatos a mujeres. ¿De dónde carajos tú crees que migrar por un tercer país seguro, le llaman México, va a ser seguro? ¿Cómo? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está? No hay lógica. La necesidad, la pobreza, vienen siendo otra vez los argumentos para poder migrar hacia los Estados Unidos, cuando ya se les dijo Estados Unidos no está en el Pacto Mundial de Migración. Migrar a Estados Unidos y pedir el asilo a Estados Unidos es muy difícil, es un proceso muy largo, es de 6 meses a 1 año, se quedan en la frontera. El gobierno de Baja California es el que los mantiene y ya va a haber ferias de trabajo, ojalá les agilicen la visa de trabajo para que puedan empezar a trabajar y puedan empezar a ser productivos. Pero, señores, las primeras caravanas, por el amor de Dios, era un desorden total y actos inhumanos y demás. Gobierno de Baja California incompetente en aquel entonces y el gobierno de México incompetente también en aquel entonces. Esperemos
que entrando el 2020 el gobierno de Baja California sea capaz y tenga la habilidad para poder resolver esta problemática de inseguridad en nuestro estado de Baja California, donde hay más de 245 asesinatos por mes, haciéndolo el estado más violento del país. Cuando estaba Calderón nomás había 97, cuando estaba Peña Nieto había 127. No estoy comparando, no soy de ningún partido político, me valen los partidos políticos, una bola de corruptos todos, pero señores, esa es la comparativa, ¿no? Entonces van a llegar a Baja California, hay marchas de migrantes constantes aquí en Tijuana por la inseguridad y el acoso a migrantes. Señores, es una realidad, sí los acosan, sí los asaltan, sí los tratan mal, pero señores, es porque nuestra inseguridad en nuestro país está malísima, la inseguridad en Baja California está re mal, y si saben que está mal, ¿por qué migran? No es no es una excusa, es la justificación número uno de nosotros, los mexicanos. Llega un migrante de Honduras, un migrante guatemalteco, y dice, oye, es que me siento inseguro. Padre, es que estás en la ciudad más violenta del mundo. ¿Qué quieres que te diga? No vas a estar en un hotel de 5 estrellas. Es violenta, es difícil, es difícil para los mexicanos, es difícil para los deportados mexicanos y demás, señores. Muy buenos días a todos. Esta es la verdadera situación. Para cerrar el año, tenemos un presidente de la nación que expresidentes de otros países le llaman cobarde y le llaman ratón, matoncito, y tenemos también que se avecina una caravana migrante el día 15 de enero. El día 15 de enero se avecina otra caravana migrante poniendo en riesgo la vida de niños y de mujeres y de niñas en una travesía dolorosa, espantosa, difícil, por Centroamérica y por varios países, ¿no? Varios países. Es difícil migrar de esa manera, pero pues es la manera en la que se está migrando, ¿no? Causando una desestabilización económica y también un alto nivel de inseguridad. No sé cuándo van a entender que las caravanas no son la solución y no es la solución, señores, para migrar. Hay que buscar otras maneras. Las Naciones Unidas ha provocado estos pactos mundiales, globales de migración, no teniendo en cuenta la gravedad de todas estas situaciones que implica al migrar de una persona de país en país por países inseguros a nivel mundial, señores. Propósitos de año nuevo, ahí se los encargo. Mañana tendremos un video en español para que pongan sus propósitos de año nuevo y me lo digan. Ah, mira, este es el propósito. Vamos a tener una charla todos juntos para decir qué propósitos tenemos y qué propósitos no, señores. Fue un placer platicar con ustedes. Disculpen, ya vengo llegando al trabajo, vengo a laborar. Les mando un abrazo, les mando un caluroso abrazo. Espero que se la pasen mañana bien. Mañana nos estaremos viendo por la mañana haciendo un video en español y en inglés para hablar de lo que ha sucedido en este año tan, tan importante laboralmente. Fue un placer hablar con ustedes. Les deseo lo mejor, paz y bien, señores, porque su país es primero.